Seguimos con la información de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz con el director de producción para que nos cuente las novedades para las pymes de Exaltación de la Cruz. Bueno, buenos días a todos. Así es, el 16 de agosto tenemos un encuentro PYME. Se va a realizar en el microparque industrial que tenemos en Exaltación de la Cruz, en Nogales. Está proyectado todo lo que es el sector emprendedores y microemprendedores, y bueno, por ende también el sector PYME. Son herramientas, digamos, de alguna manera la modalidad del taller es presentar algunas herramientas que tienen a disposición por parte del Ministerio de Producción de Nación y de Provincia para llevar adelante las distintas unidades productivas. En este sentido también participa el Banco Nación, el programa Garantizar, que es un programa de garantías para créditos, créditos para créditos productivos y por ende también para poder acceder a volúmenes de desembolso de dinero más grandes, que bueno, siempre son necesarios para poner en marcha procesos de desarrollo productivo. Así que bueno, un poco el tópico es ese, hablar, digamos, de las inquietudes más comunes que se dan a la hora de desarrollar alguna actividad de este tipo, y que por supuesto explicar cuáles son las herramientas que están a disposición en el mercado por parte del Estado Nacional y Provincial para poder auxiliar y ayudar en ese proceso. Desde la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, nosotros estamos trabajando para acercar todos estos organismos y entes crediticios, de garantía y demás, ponerlos a disposición de todo lo que es el sector local, a efectos de que puedan tener una mejor interrelación, vinculación, generar contactos, asociaciones y demás. Bueno, creo que estamos haciendo una buena tarea. A veces el contacto hace que las pymes puedan también facilitar alguna gestión, acceder a algún crédito. O sea que invitamos entonces a todas las pymes a que se anoten. Vamos a poner el link después de esta nota para que las pymes puedan anotarse para este próximo 16 de agosto. ¿Dónde va a ser la charla? Bueno, la charla, como bien mencionaba, va a ser en Nogales, en Pavón, en el microparque. Se tienen que inscribir al link que están difundiendo a través de prensa municipal, en las distintas plataformas. Ingresan allí, se anotan, se inscriben, y esto va a ser el jueves 16 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Calculamos que va a durar hasta las 11, 11 y media, depende después cómo se vaya desarrollando en el transcurso del día. Pero bueno, lo más importante, vos mencionabas algo del tema de las relaciones y vinculaciones. Yo considero a título personal, pero también lo hemos hablado mucho con otros municipios, que es fundamental fortalecer el tema de vinculaciones estratégicas, de asociaciones y de relacionamiento con los distintos organismos, municipios, productores y demás, porque ahí es donde surgen las oportunidades de crecimiento, de comercialización, de desarrollo productivo y demás. Por eso este tipo de iniciativas y estos encuentros fortalecen ese tipo de asociaciones y vinculaciones, con lo cual es importante que todos aquellos productores locales, industriales, emprendedores y demás, se anoten y participen y estén presentes, ya sea o para nutrirse, digamos, de herramientas y de conocimientos vinculados a la matriz productiva, como también para acceder a una serie de vinculaciones que les pueden resultar beneficiosas para sus matriz productivas.